Es la imagen de la Virgen de los Desamparados. Así luce desde hace unos días la patrona de los valencianos, con ese crespón negro bajo el niño en señal de luto por los fallecidos a consecuencia del coronavirus. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. No hay precedentes conocidos en sus más de 600 años de historia de que la imagen de la Mare de Déu dels Desamparats haya portado un crespón negro. Este domingo, día 10 de mayo, celebramos su fiesta grande y esa será la fisonomía que lucirá en la celebración de este año. Ese crespón negro que honra a los fallecidos por la pandemia de coronavirus y que es solidario con sus familiares y con todos aquellos que de una forma o de otra estamos padeciendo esta situación de crisis sanitaria. A pesar de toda esta situación tan complicada, el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, ha invitado a que la fiesta de este año pueda ser vivida también desde la esperanza y desde la alegría. En los próximos minutos les detallaremos ese llamamiento del cardenal Antonio Cañizares para que celebremos la fiesta de la Virgen este domingo desde nuestras casas y desde los medios de comunicación, ya que las misas siguen cerradas a los fieles. También pide el arzobispo que desde nuestros hogares podamos no solo rezar, sino también piropear a nuestra patrona, como es tradicional todos los años en el día de su fiesta. Hoy veremos también cómo distintas familias valencianas se están preparando y van a vivir la fiesta de la Mare de Déu de este año. Lo harán con toda la ilusión y con la misma devoción de siempre, a pesar del dolor también de estos días. Seremos testigos, además, hoy aquí en Encuentros, de cómo la Iglesia se sigue adaptando a la situación de confinamiento por la pandemia y recurre a la imaginación y a la creatividad para seguir evangelizando. A través, por ejemplo, lo estamos viendo en imágenes de un pequeño muñeco para que el párroco de Puzol, Ismael Ortiz, pueda contar mejor a los niños que están en sus casas lo que representa la Virgen de los Desamparados y otros elementos de la fe cristiana. También comprobaremos hoy en Encuentros cómo se desarrolló el Festival de la Canción Vocacional, un festival muy especial en esta edición porque los participantes tuvieron que cantar desde sus propias casas. Pero ya verán cómo el resultado final y sobre todo el espíritu es el mismo de siempre y además más meritorio y más emocionante que nunca. Y entre otros asuntos, hoy les hablaremos también de una iniciativa de la Diócesis de Valencia que nos invita a todos a colaborar en el sostenimiento económico de las parroquias, ahora que ellas también se están viendo muy afectadas por la crisis en la que estamos. Y veremos cómo se están preparando los templos valencianos para la progresiva vuelta al culto religioso con la presencia de fieles dentro de la fase de desescalada del confinamiento decretada por el gobierno. Bien, pues todo ello a partir de este momento y en la próxima media hora aquí en la 8 Mediterráneo en el programa Encuentros, que como ven una semana más realizamos desde casa por razón de esta situación de confinamiento en la que seguimos en España. Y una semana más nos acompañará en este recorrido informativo también desde su propio hogar nuestra compañera Ángela Francés. Muy buenos días, Ángela, y comenzamos hablando, por supuesto, de esa fiesta a nuestra patrona, la Mare de Déu dels Desamparats. Así es, Eduardo. Este año, la celebración de la patrona de la comunidad valenciana, la Virgen de los Desamparados, estará marcada por la suspensión de actos multitudinarios. Mañana domingo, a las 10:30 de la mañana, usted podrá seguir la misa a través de las pantallas de la 8 Mediterráneo, una misa que será presidida por el cardenal arzobispo de Valencia, don Antonio Cañizares, y que va a agrupar tres en uno, la misa de descoberta, de infants y pontifical. Durante esta misa no habrá presencia de fieles, pero se celebrará con toda la solemnidad que estos tiempos nos permiten, con cantos y con órgano. El 10 de mayo es para todos nosotros valencianos día de alegría y de fiesta, aún manteniendo el dolor. Así lo ha manifestado don Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, quien ha hecho la invitación a que todos lo celebremos como una gran fiesta, que sea un día de alegría a pesar del duelo que se vive por la pandemia. El arzobispo ha invitado también a que la gente desde sus balcones y ventanas grite a corazón abierto el tradicional e ininterrumpido Visca la Mare de Déu, tots a una veu, a las 12, hora del Ángelus, y a las 6 de la tarde, momento en el que por tradición se realiza la procesión de la Virgen. Nuevamente les recordamos que este año este y todos los actos multitudinarios de la Mare de Déu están suspendidos. Lo que estamos viendo en pantalla son imágenes de años anteriores en donde la Virgen, acompañada de miles de fieles, realiza el traslado a la catedral. Este año estas imágenes no se van a producir.
Por su parte, la Basílica de la Virgen ha invitado a los niños y a los jóvenes a realizar dibujos y pinturas de la Virgen de los Desamparados y colocarlas en algún lugar importante de la casa, colocando en estos dibujos la fecha para que se recuerde como parte de la historia. Y también ha renovado esta invitación a todos los valencianos a que coloquen desde los balcones y ventanas de sus casas colgaduras y tapices de la Virgen de los Desamparados para mostrar la alegría de la celebración de la Reina del Cielo y la Tierra. Vamos a escuchar ahora al vicerrector de la Basílica, Álvaro Almenar, que nos cuenta de esta y de otras formas en las cuales este año podemos rendir homenaje a la Virgen de los Desamparados. Este segundo domingo de mayo, sin duda alguna, para Valencia va a ser muy especial. Pero a pesar de las dificultades y de estas cancelaciones, queremos invitaros a que podáis participar y unirnos y a que el fervor a la Virgen continúe. También os invitamos a uniros a las obras de caridad que hacemos desde la Basílica junto con la Archicofradía de la Virgen. Queridos hermanos, las obras de caridad son la joya más bonita que tiene la Virgen. Prácticamente hacemos las mismas obras que en el siglo XV. La atención a los enfermos mentales a través de la Fundación Maides, la atención a las mujeres que han caído en el drama de la prostitución a través de las religiosas de Villa Teresita y la atención a las madres gestantes para que continúen adelante a través de Provida Valencia. También desde la Basílica ayudamos con el pan de San Antonio a muchos pobres que acuden al templo a pedir ayuda y también tenemos una apertura a zonas de misión, donde en alguna parte de Colombia o de Perú estamos también concretando algún proyecto. Ojalá que estas obras de caridad continúen gracias a vuestra colaboración. Desde el inicio del estado de alarma, numerosos valencianos han colgado de sus ventanas estas colgaduras de la Virgen de los Desamparados. Y muchos de ellos también se han sumado a la iniciativa Yo también soy parte, que está siendo impulsada por la Diócesis de Valencia y de la cual les contaremos más hacia el final de este programa. Vamos a escuchar ahora los testimonios de algunos de estos fieles que nos cuentan cómo van a rendir homenaje y vivir la fiesta de la Virgen de los Desamparados este año. La festa d'enguany a la Mare de Déu no la podem fer com ella es mereix. Desde que yo creo que tengo uso de razón, siempre se ha celebrado y este año pues es un poco atípico. Pero bueno, las cosas vienen así, pero no por ello dejamos de tener fe los valencianos en la Virgen. Una de les coses que més m'ha impressionat és veure la imatge d'ella des del primer dia de confinament penjada en els balcons. Este año viviremos la festividad de nuestra madre de forma diferente. No vamos a verla en las calles, que es lo que más nos gusta, y en el calor del hogar pues también podemos rendirle homenaje. El poble pensa en la Mare de Déu, el poble té fe a la Mare de Déu, el poble li demana que això passi a la Mare de Déu. Per aquest motiu va ser una festa especial. La voy a vivir en casa, con la familia. Esperant que vinga el dia d'ella i que puguem anar a veure-la. Al molta nostàlgia, al no poder celebrar-se la missa de descoberta, tan emotiva i especial i amb tot allò que representa per al poble de Montcada. La missa descoberta la viviremos a través del grupo sacerdotal de nuestra parroquia. Sent una pena gran, però també sent emoció de saber que ella sempre està al nostre costat. Recordando esas otras épocas y echándolo mucho de menos, la verdad. Desde casa la voy a vivir de una forma más interior que nunca. Estamos acostumbrados a ver a la Virgen salir a la calle, pero debemos saberla acoger también en nuestro corazón. Porque yo también soy parte. Yo también soy parte. Yo también soy parte. Nosotros también somos parte. Part. Yo también soy parte. 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 Y yo también soy parte. Escuchemos ahora el testimonio de los seguidores de la Virgen de los Desamparados, José Luis Albiac, quien, por cierto, también se ha unido a esta iniciativa Yo también soy parte.
Pues por el motivo del estado de alarma de este año, la fiesta no se puede celebrar como nos gustaría a todos. Todos quisiéramos poder celebrarlo, pero este año es distinto. Pero tenemos que salir fortalecidos de esta situación y que esto nos sirva a todos para aumentar nuestra devoción y nuestra fe hacia nuestra patrona. Espero poder continuar con nuestra labor, como siempre hemos hecho, de acercar nuestra madre a todos los pueblos, a todas las ciudades, a todas las parroquias que piden nuestra madre y poder continuar con esa labor que siempre nos gusta hacer a todos los seguidores de la Virgen, acercar la Virgen a todo aquel que la desea ver. De esta situación tenemos que salir fortalecidos y desear que el año que viene toda esta celebración se pueda hacer como ella se merece. Nuestra madre se merece todo y para ella es nuestra gran labor, siempre trabajando por y para ella. Quiero tener un recuerdo especial para todos aquellos que han perdido a un familiar por el coronavirus o por cualquier otra circunstancia. En estas fechas no se han podido celebrar ni siquiera las despedidas como nos gustaría a todos. Pero eso sirva para que nuestra Virgen nos ampare y siempre nos guíe. Y lo único que me queda por decir es que sigamos nuestra fe y nuestra confianza con nuestra madre. Valencians, tocha una veu, visca la madre de Dios. Ya vemos, son muchas las formas en las cuales podemos celebrar a la patrona de Valencia este año, a pesar de la realidad que estamos viviendo, una realidad a la cual la Iglesia se ha tenido que adaptar para poder seguir evangelizando, aún a pesar del confinamiento, haciendo misas por internet y también valiéndose de otros recursos didácticos, como lo ha hecho también el párroco de la Iglesia de los Santos Juanes de Puzol, Ismael Ortiz. El párroco Ortiz ha realizado un muñeco que es un mini yo que le representa y con el cual está impartiendo catequesis a los niños. Escuchémosle. Soy mini yo. Bueno, la realidad es que el mini yo soy yo. Y alguien me preguntó, ¿cómo surge esta idea? Pues surge de una necesidad y de una mirada. Una necesidad porque en las parroquias, normalmente desde el primer día de la pandemia, estamos manteniendo una comunicación con los adultos, con las familias, por medio de las redes sociales, por medio de la televisión, las eucaristías, por medio de los grupos que tenemos creados en las parroquias, pero ¿y los más pequeños? ¿Y los niños y las niñas de la catequesis? Es verdad que las catequistas, los catequistas, los cuidan, pero ahí aparece la mirada. ¿Cómo conseguir conectar con los niños en este tiempo? Y entonces, viendo las cosas que todos tenemos en casa, pues mi mirada se quedó en esta pequeña cosa, que es el mini-yo. Y el mini-yo es un regalo de una familia, de unos amigos de aquí de la parroquia, que me ha servido pues para entrar en la casa y saludar a los más pequeños, animarles a vivir este tiempo, descubrir cosas importantes en casa, pero también con el mini-yo hemos paseado por el templo, hemos refrescado temas de la catequesis, nos hemos detenido para saludar a Jesús en el Sagrario, para saludar también a nuestra patrona, la Mare de Déu al peu de la Creu, patrona de Puzol. Hemos hecho una excursión hasta lo alto del campanario y nos hemos cansado mucho, ¿a que sí? Pues sí. Y finalmente hemos presentado a los niños también lo que significa la gran fiesta nuestra valenciana de la Mare de Déu dels Desemparats. Bueno, pues el mini yo entra hoy también en casa con su yo más grande para saludaros a todos. Ánimo. Durante esta semana en la que celebramos a la patrona de todos los valencianos, la Mare de Déu, el párroco Ismael Ortiz ha estado impartiendo a través de su mini yo una graciosa pero también profunda catequesis sobre la Virgen de los Desamparados. Veamos. Muy buenos días a todos. Soy el mini yo y hoy vengo con una estampa, la imagen de la Virgen de los Desamparados. Estoy en la iglesia. La iglesia, como podéis ver, está sin gente, está vacía. Pero dicen, los mayores van diciendo, que a partir del lunes probablemente podremos reunirnos otra vez y comenzar a celebrar la Eucaristía. Podremos venir a misa. Eso sí, con un orden especial, porque el coronavirus aún está por ahí y tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás. Bien, hoy, como se acerca
una fiesta que es importante para todos los valencianos, que es la fiesta de la Virgen de los Desamparados, pues quisiera contaros algunas cosas de nuestra madre. Pues ya estamos aquí. He tenido que subir un poquito alto, porque la imagen que está en esta iglesia, pues la tenemos un poco alta. Y aquí tenemos la imagen, la Virgen de los Desamparados, que también se la conoce con el nombre de la Geperudeta, porque es una imagen inclinada. Y está inclinada porque desde el principio los cristianos hemos estado siempre muy atentos para ayudar a los demás. Y esta imagen tiene que ver también con aquellas personas que hace muchos, muchos, muchos años, hace siglos, se preocupaban de los desamparados, de, por ejemplo, los náufragos que el mar arrojaba a las playas de Valencia y no tenían a nadie, pues había una cofradía que se fundó para atender a los desamparados. Tengo que deciros que en su origen también hubo un fraile mercedario que vio que trataban mal a la gente por las calles de Valencia, a los enfermos mentales. Y entonces él dijo que había que hacer algo para ayudarles. Y se fundaron unos grupos de personas para ayudar. Y se creó el primer hospital para enfermos mentales. Podemos decir el primer hospital para enfermos mentales que se creó en el mundo. Bueno, pues esta imagen de la Virgen de los Desamparados, cuya fiesta vamos a celebrar el sábado, pues tiene en nuestra tierra, en Valencia, en muchos pueblos, pues una devoción muy, muy, muy grande. Es la misma Virgen, como os dije el otro día, pero en este caso nos recuerda que María siempre nos dirá que hagamos lo que Jesús nos dice. Y en las bodas de Caná, María dice, acudir a Él, mirar a ver lo que os dice. Y nosotros sabemos que Jesús nos dice, amaos como yo os he amado. O nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Bueno, pues que esta fiesta grande de la Virgen de los Desamparados nos ayude en este tiempo de Pascua a crecer en nuestra amistad con Jesús, a ser de verdad, de verdad, de verdad, buenas personas. Felicitamos a las personas que llevan su nombre. Nos unimos a todas las personas que este año no. Lo harán de otra manera, desde las casas, viendo la tele, pero tantas personas que participaban y participarán de otra manera, pues en la descoberta, en la misa de infants, en la procesó y en algo muy, muy, muy de calle y también muy entrañable, que es pues el traslat, el traslado de la imagen de un sitio a otro, bien, bien acompañada. Que la Virgen María, Mare de Déu des Desamparats, nos ayude a vivir este tiempo difícil, esta pandemia, que tiene que encontrar en cada uno de nosotros un buen luchador para vencerla. Un saludo a todos. Hasta luego, mamá de Jesús, nuestra mamá, nuestra madre. Gracias. Y ahora pasamos a otro tema. La semana pasada le estuvimos conversando sobre el Festival de la Canción Vocacional que se celebró el domingo pasado y en el cual participaron niños y jóvenes, también grupos de familias, este año con una particularidad, no en el seminario de Moncada, sino desde sus hogares, durante este festival que fue emitido en directo a través de la página de YouTube del Centro de Orientación Juan Pablo II. Participaron 12 grupos. Dentro de estos resultó ganador una familia de Paiporta, el grupo Preferisco Il Paradiso, formado por la familia Romero. El premio que le corresponde al grupo familiar de Paiporta es la grabación en estudio de la canción ganadora que se llama Despierta, así como la participación de dos de sus miembros en el próximo Encuentro Nacional de Músicos Católicos. Vamos a ver ahora la actuación de los ganadores del Festival de la Canción Vocacional de este año. Que ya no hay vuelta.
son los nuestros. Ahora sí, minutos estamos por finalizar el encuentro de esta semana, pero antes pasamos nuevamente con Eduardo, que nos cuenta más noticias de actualidad de la Iglesia. Eduardo. Gracias, Ángela. Dos apuntes finales para terminar el programa de encuentros de hoy. Les contamos primeramente que los templos valencianos están ultimando los preparativos para iniciar el proceso de desescalada del confinamiento decretado por el Gobierno de España. Un proceso que, como saben, el próximo lunes, día 11 de mayo, iniciará su fase número 1. Una fase que implicará, entre otras muchas cosas, una progresiva vuelta de los fieles a la participación de la misa, del culto religioso, dentro de los templos. Insistimos, un retorno a la celebración de la misa que todavía será parcial. Las parroquias solo podrán acoger a fieles en un porcentaje pequeño, todavía no completo, de su aforo. Además, como ya saben, la fase 1 de la desescalada empezará, como decimos, el próximo lunes, pero no en todas las poblaciones, sino solo en algunas. En el caso de la diócesis valentina, sí comienza la fase 1 este lunes, localidades como Requena, Xàtiva, Ontinyent, Gandía, Alcoy o Denia. Y no la comienzan el lunes día 11, sino que lo harán más adelante poblaciones como la ciudad de Valencia. Estamos viendo imágenes precisamente de un templo de Valencia, el de la Basílica de la Virgen, y de los preparativos que estos días se están ultimando allí para cuando llegue ese momento de la desescalada y la vuelta a las misas con fieles. Para entonces, la Basílica habilitará un dispositivo con turnos de voluntarios en la puerta de acceso al templo, con la colaboración de voluntarios de la Cruz Roja en el entorno de la Plaza de la Virgen para vigilar que todo funciona con normalidad. Durante la fase 1, que insistimos, entra en vigor este lunes en algunas poblaciones de la diócesis, pero no en la ciudad de Valencia, se permitirá la asistencia grupal, pero no masiva, a los templos. En todo caso, entrarán fieles sin superar nunca el tercio del aforo. En la puerta de la Basílica de la Mare de Déu se instalará además un dispensador de gel hidroalcohólico para que los fieles que entren puedan desinfectarse las manos. Y entre otras medidas, en el interior podrán usarse los asientos que estén habilitados y el resto de sillas no podrán emplearse para no superar el aforo permitido. Esas sillas restantes han sido ya inhabilitadas con precinto. En cuanto a las confesiones, aunque en la primera fase seguirán realizándose en espacios abiertos del templo sin entrar en los confesionarios, estos ya han sido equipados con un sistema protector que no permite el paso de virus, pero sí del sonido. Una iniciativa que permitirá el uso de los confesionarios cuando las autoridades sanitarias lo permitan. Bien, pues hoy terminamos hablándoles de una iniciativa que se ha puesto en marcha en la diócesis de Valencia y que nos invita a todos los fieles católicos a colaborar en el sostenimiento económico de las parroquias. Unas parroquias que, como hemos visto, van a comenzar a abrir sus puertas a la participación de todos los fieles progresivamente, pero que en las últimas semanas se han visto obligadas a cerrar sus puertas a la participación de los fieles
para evitar contagios en esta situación de confinamiento y de pandemia en la que estamos. Una situación que lógicamente ha hecho que se vean muy afectadas económicamente, puesto que los fieles no hemos podido acudir, por ejemplo, a la misa donde normalmente hacemos esas aportaciones económicas. Así que esta iniciativa, titulada Yo también soy parte, trata de sensibilizarnos de todo ello, de la labor tan importante que están haciendo estas parroquias. Lo venimos contando también aquí en Encuentros, una labor pastoral, creativa, con imaginación, con recursos alternativos a los habituales, y también una labor social, asistencial, más amplia incluso de lo normal, y que está haciendo que muchas de estas caritas parroquiales estén completamente saturadas en estos momentos, atendiendo a mucha más gente de la que solían atender en condiciones normales. Pues bien, esta iniciativa, Yo también soy parte, canaliza esos donativos a través de un portal web con la dirección electrónica de www.donoamiglesia.es. Vamos a ver un spot, otro spot, antes hemos visto ya uno de ellos, de esta iniciativa, Yo también soy parte. Aparecen los mismos protagonistas, pero hablando en este caso de qué le van a pedir a la Virgen de los Desamparados para la fiesta de este año que celebramos este domingo, día 10 de mayo. Es una serie de spots que irán viendo ustedes en los próximos días por distintos canales de información, incluidas las redes sociales. Le pido a la Virgen que ampare en el dolor de las familias y amigos de las víctimas mortales de esta pandemia. Que nos dé un poco de luz a todo el mundo. Que ampare a todos sus hijos bajo su manto, que nos proteja a todos y que por favor esto se solucione lo más pronto posible. Salud, pau en el món y molta unión. Que la ferem vore, que la ferem sentir, que ho celebrare. Si avui dia som capaços, que això no se quede en sac buit. Que això quede com a un record d'algo que hem passat, algo que nos está ayudando, nos está fent grans. Que pararía la epidemia y el coronavirus. Por todos los enfermos, por la gente que ha sufrido y está sufriendo por esta pandemia. Y le pido que no nos deje desamparados, que nos cuide, que nos proteja bajo su manto, como siempre lo ha hecho. Pregant per tots y demanarle a la Mare de Déu que nos asistisca y bueno, intentando estar lo más a prop de ella. Por la devoción y el cariño que le profeso, le pediría que con su ayuda superásemos la pandemia a nivel de todo el mundo y en particular para nuestras familias y pueblo. Com és la Mare de Déu dels Desemparats, que ens protegisca a tots en aquests moments tan difícils. Que la solidaritat se reforzara para mejorar la convivencia y que nos diera comprensión, entendimiento y coraje para seguir adelante. Que ens empare y protegisca de esta pandemia tan roín que ens afecta al nostre poble y a tot el món, pero que també ens faça més humans y més germans. Perquè jo també sóc part. Jo també soy parte. Yo también soy parte. Nosotros también somos parte. Yo también soy 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 parte. Y yo también soy parte. Qué importante, ¿no?, que todos los fieles católicos podamos sentirnos corresponsables en el sostenimiento económico de las que, en definitiva, son nuestras propias parroquias. Terminamos así, ya solo decirles que, además de la fiesta de la Virgen de los Desamparados, este mismo domingo, 10 de mayo, celebramos también la jornada de Valencia Misionera. Una jornada que trata de sensibilizarnos sobre la importantísima labor que siguen desarrollando los misioneros valencianos en los distintos países donde se encuentran destinados. La semana que viene, en Encuentros, les hablaremos de cómo se ha celebrado esa jornada de Valencia Misionera y también de la labor de los misioneros valencianos en estos momentos de pandemia.
Eso será, como decimos, la semana que viene. Hasta entonces, les agradecemos la compañía que nos han prestado en estos minutos y también les deseamos que pasen un muy feliz fin de semana en el que celebramos a nuestra patrona, a la Mare de Déu dels Desamparats. Así que nos volvemos a ver, si Dios quiere, y ustedes también, la semana que viene. Hasta entonces.